mi canal, mi nombre es Antonella Carusi, por si acaso tú no me conoces. Y hoy estamos de regreso con un nuevo video. El día de hoy tendremos un video diferente. No tenemos para nada un vlog ni un video de entretenimiento como lo solemos hacer por acá, por este medio. Porque para las personas que me conocen, bueno, que son la mayoría de las personas que están suscritos a este canal, saben que yo resido en Perú. Perú es mi país de residencia. La gran mayoría de mis suscriptores, o la gran mayoría que está viendo este video, son personas peruanas. Y actualmente el país donde resido, que es el Perú, está pasando por una situación difícil. Y hago este video para solidarizarme con la mayoría de mis suscriptores que viven en Perú y que actualmente estamos atravesando una crisis política. Digo que estamos atravesando una crisis política porque me incluyo, vivo en este país desde hace más de 3 años. Y por supuesto que también me afecta la situación y sobre todo me preocupa bastante. Para las personas que no son de Perú y están viendo este video, los pongo un poco en contexto. Y es que el lunes 9 de noviembre el presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo por el Congreso. Esto es algo que es legal en Perú hacerlo, el Congreso tiene el poder para destituir a cualquier presidente. Esto está en el marco de la Constitución en Perú, el Congreso lo puede hacer. El Congreso se basó en que Martín Vizcarra tiene incapacidad moral para seguir ejerciendo su cargo como presidente. Y desde que esto sucedió, muchísimas personas están saliendo a manifestar en las calles mostrando su descontento por esta decisión tomada por el Congreso. A pesar de que todas las personas que salen a marchar no han sido simpatizantes de Vizcarra, pero estas personas están en desacuerdo con esta decisión del Congreso, porque se toma esta decisión a pesar de que solo estamos a 5 meses de unas elecciones generales o presidenciales en el Perú. Las personas están saliendo a manifestar por el oportunismo del Congreso de tomar esta decisión en medio de una crisis de salud que vive el Perú, que sabemos que el Perú es uno de los países más afectados con tema del COVID. Y no solo eso, sino que también estamos atravesando por una crisis económica, crisis de salud, y dicen que no era necesario tomar esta decisión en estos tiempos. Eso es lo que expresan los ciudadanos en las calles, y muchos han salido a manifestar y alzar su voz en contra de esta decisión que ha tomado el Congreso, sin ellos tomar en cuenta la situación actual que vive el país. Claro, desde hace 2 años aproximadamente, desde que renunció PPK, el Perú está viviendo una crisis política, y ahorita esto se agudiza muchísimo más con la salida del presidente del Perú. Actualmente quien está ejerciendo la presidencia en el Perú es el presidente del Congreso. Ya yo llevo aquí más de 3 años en Perú y este es ya el tercer presidente que conozco. Eso evidencia que, bueno, que desde hace rato el Perú está pasando por una crisis política. Sobre todo los jóvenes universitarios están manifestando en contra de esta decisión. Mientras los políticos están discutiendo quién tiene el poder, los ciudadanos, por supuesto el ciudadano de a pie, el ciudadano peruano, es el que está sufriendo las consecuencias, porque la economía va en picada. No se le está prestando atención a la crisis sanitaria que se está viviendo. Toda la atención está en la crisis política que está atravesando el país ahorita. He visto estos últimos días cómo los peruanos han salido a protestar. Digo que es la gran mayoría de peruanos que están en desacuerdo con esta decisión. Pero sí, estuve hablando bastante con las personas que me siguen en Instagram, y la mayoría, o sea, la gran mayoría, me ha dicho que está en desacuerdo, y el descontento se nota en las calles, como jóvenes, adultos y personas de todas las edades han salido a manifestar. Toda esta semana a las 8 de la noche todos los vecinos salen a tocar cacerolas, a expresarse. Y realmente es muy triste esta situación. El país está como en un momento súper tenso, el país está súper de luto, y eso me entristece mucho. Y hago este video para solidarizarme con la mayoría de mis suscriptores que hacen vida aquí en el Perú, o muchísimas personas que están fuera del país. Les duele ver desde afuera cómo está el país actualmente, cómo muchos ciudadanos están en las calles protestando. Y para mí también es súper triste que mi país de residencia, donde resido, mi segundo país, esté atravesando por esto. Yo soy una persona que vengo de atravesar una crisis política en Venezuela. Desde muy niña vi cómo se atraviesa una crisis política, y ahorita a mis 28 años sé lo que puede desencadenar una crisis política en cualquier país. De la crisis política viene
la crisis económica, la crisis social, y de verdad espero que esto se solucione pronto, que los políticos escuchen la voz del pueblo y se preocupen por el bienestar de sus ciudadanos en vez de poner de primer lugar sus propios intereses. Este tema da muchísimo que hablar, este tema pica y se extiende. Realmente hablar de política es algo delicado, hay que informarnos súper bien. Pero bueno, es más o menos para ponerlos en contexto de lo que está sucediendo ahorita en el Perú. En este caso, para las personas que me siguen de otro país, que sé que hay personas que no son de aquí de Perú, y también para solidarizarme con la mayoría de mis suscriptores que viven acá en Perú, y también solidarizarme con esas personas que están súper preocupadas por lo que está sucediendo en el país. Así que espero de todo corazón que todo esto mejore, todo esto pase rápido, que los políticos escuchen la voz del pueblo. Sé que los peruanos saldrán adelante, todos están unidos en esto. Y bueno, fuerza Perú, yo sé que este es un país muy fuerte, de ciudadanos valientes. Y me disculpan, chicos, por este video tan random, pero sentía de verdad que, no sé, no quería mostrarles el video que les tenía preparado para hoy día, porque no sé cómo están las cosas el día de hoy. No sé, quiero es darle un mensaje a ustedes de aliento y decirle que estoy con ustedes, y que igual que a la mayoría de los peruanos también me preocupa la situación del país, y que de verdad de todo corazón espero que todo mejore. Fuerza Perú, sé que el país saldrá adelante y que toda esta situación va a pasar. Quizás nos vemos el día miércoles, así que bueno, Dios los bendiga y cuídense mucho. Hasta el próximo video, chicos.